Bienvenidos a la información deportiva del Eje Cafetero. El Deportivo Pereira inició la pretemporada con 7 novedades para este 2019. Con cerca de 30 jugadores, trabaja por estos días el técnico Óscar Cravioto en la pretemporada del Deportivo Pereira, pensando en el torneo de 2019. En el cuadro matecaña ya entrenan los recién llegados, que son el arquero Sergio Avellaneda, el lateral Mauricio Casierra, los volantes Julián Guillermo y Ronaldo Tavera y los delanteros Yanier Acevedo y Jairo Molina. Además, se unieron a la plantilla el defensa pereirano Dani Cano, los volantes Jesús Mena y Jorge Mario Murillo, provenientes de equipos de la Primera B. Ahora pues, primero que todo contento por la oportunidad que se me está brindando. Estamos todos de acuerdo en un gran objetivo, creo que es la gran expectativa, hacer un buen torneo. Hay un sueño, hay una ilusión y esperamos pues aportar y contribuir para eso. ¿Cuál fue la motivación para venir aquí al Deportivo Pereira proveniente del Deportivo Pasto? A ver, primero que todo quería aportar al club a esta gran ilusión. Creo que es un equipo que se merece estar en primera división. Lleva años en la B, el cual han sufrido mucho y la idea es venir a suplir varias cosas y aportar a ese gran objetivo. Además, hace más de un año que lo estoy viendo y es un gran club, un club muy serio, tiene buenos jugadores y sé que con ellos, todos juntos, podemos lograr ese gran objetivo, que es ascender. Así las cosas, el estratega argentino ha venido trabajando en la que sería hasta hoy la probable formación titular, con Avellaneda, Pacho Córdoba, Joyver González, Sebastián Puerta y Casierra en defensa, Julián Guillermo, Edwin Móvil y Ronaldo Tavera en la mitad del campo, y en ataque, Yanier Acevedo, Cristian Mejía y Jairo Molina. En Manizales, Hotel El Coliseo, en la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084, hotelelcoliseo.com. Hotel El Coliseo, en Manizales, el hotel de los campeones. El técnico Óscar Néstor Cravioto habló con los micrófonos de Deporteando Televisión sobre lo que será este 2019. Bien, primero vinimos y estuvimos viendo el tema de conformar el plantel. Todavía hoy mismo estamos tratando de conformarlo. Y después, lo que respecta a los días de trabajo, fueron bastante buenos. Nos empezamos a conocer, empezamos a tirar ideas, que ellos vayan viendo las ideas que tenemos y que ellos las puedan aplicar en los días de los partidos. Así que bien. Trabajando también en la parte física y agregándole mucho la pelota. Profe, ¿el juego de este equipo va a ser similar al del 2016 o va a cambiar en algo? En teoría, la idea es jugar bien, ganar la mayor cantidad de partidos posibles, de ser protagonista. De ahí en más, tenemos que conocer, porque uno sí conoce a algunos jugadores por videos o porque lo vio, porque los enfrentó, y después hay que conocerlos en el día a día, en cómo entrenan, en cómo son después de una derrota o con cómo son jugando con 100 personas o con 20.000. Así que bueno, tendremos que ir conformándolo a medida que conozcamos también las características. Profe, ¿le faltan algunas posiciones para reforzarse con lo que ha visto en estos entrenos? Sí, en líneas generales atrás estamos más o menos bien. Estábamos viendo la posición lateral izquierdo, pero veo que hay un chico que puede llegar a jugar bien, que es Ariza, que nos puede dar una mano, después veremos, ¿sí? Es derecho, pero lo estamos haciendo trabajar por izquierda. Yo era derecho y era marcador central y debuté en sin partidos de entrenamiento de lateral izquierdo, así que nada garantiza nada. Después sí, nos está faltando un delantero, que bueno, supuestamente está arreglado, esperemos que llegue y que firme el contrato primero, un delantero por adentro y después la posibilidad de uno o dos por afuera también. Otro equipo que inició ya su pretemporada es el Once Caldas de Manizales, con 8 novedades para el equipo de Uber Boder. Tras la salida de varios de los jugadores que formaron parte de la plantilla de la temporada anterior, en el Once Caldas hubo renovación en gran parte de la nómina, empezando por la llegada del arquero paraguayo Gerardo Ortiz, quien llega para ocupar el puesto dejado por José Fernando Cuadrado. Además, al blanco se han sumado los defensores Lewis Ochoa y Elvis Mosquera. Los volantes Harlin Suárez, Carlos Lizarazo, Javier Reina y Elkin Soto, y los delanteros Juan José Salcedo y Darío Rodríguez. Primero, pues desearle un feliz año a toda nuestra hinchada, a todas las personas que vienen apoyando y ayudando a este Once Caldas, y recordarles que hacen parte principal y fundamental de este gran proyecto.
Quiero decirles que este Once Caldas promete trabajo, promete tener un equipo digno en la liga y que nos represente de la mejor manera. Y que esperen de nosotros una entrega total y absoluta en cada compromiso que nosotros salgamos al terreno de juego. Yo creo que vamos a tener un equipo más fuerte, un equipo con más recambios. Creo que vamos a tener jugadores para que haya una muy buena competencia, una competencia sana al interior del equipo. Y no, de aquí en adelante es tratar de, en estos días de trabajo, llevar a un equipo a un nivel óptimo que puede iniciar de la mejor manera la liga. Los dirigidos por Uber Boder adelantan sus trabajos de pretemporada en el municipio de La Tebaida, en el Quindío, y deberán afrontar en 2019, además de los torneos de fútbol colombiano, el compromiso de la Copa Suramericana, que comenzará en febrero. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes, celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122. Teléfono 887-5120. Algunas de las nuevas contrataciones del equipo de Manizales hablaron ya sobre sus expectativas para este nuevo año. Bueno, es algo especial, sí, muy contento de estar acá. Llegué a una gran institución, un equipo con mucha historia, esperando aportar de mí lo mejor. Sé el equipo que hay, ya es una base que viene trabajando con el trabajo del profe, que viene haciendo las cosas bien. Vengo a aportar mi granito de arena y bueno, a sumar. Soy un delantero que me muevo por todo el frente de ataque, tengo buenas diagonales, tengo gol, la verdad tengo también un sacrificio en marca, entonces creo que eso es muy importante y bueno, esperando poner todo eso en pie del equipo. Voy a marcar muchos goles, para eso me trajeron, siempre en beneficio del equipo y bueno, esa es la idea. Agradecido por estar acá, una bendición para mí. Me ha gustado siempre el equipo blanco, contento de llegar acá. Estaba buscando llegar a un equipo grande, gracias a Dios se me da la oportunidad y nada, el compromiso es mayor y con la mejor disposición para dar lo mejor de mí y aportar al grupo. Jugador muy dinámico, con mucha visión de juego, muy claro a la hora de pasar la pelota, le gusta jugar bien, le gusta proponer y bueno, esperemos que todo eso que tengo pues se lo pueda aportar al grupo y podamos hacer cosas importantes. Yo quiero salir campeón con este equipo, me ha gustado mucho, lo miraba de cuando estaba chico, cuando ganó la Copa Libertadores, admiraba mucho a Nufo Valentierra porque me gustaba la forma de juego, no soy de las características de él, pero me gustaba mucho ver el equipo blanco, entonces es una bendición, como lo dije, y solo queda aprovechar esta gran bendición. Para mí es un honor estar acá, es un excelente club y pues a lo que venimos todos, aportar, hacer las cosas bien, aprovechar la oportunidad y el objetivo que se propone en este equipo y hacer las cosas de la mejor manera. Pues así somos los delanteros, siempre buscamos mejorar y pues con la ayuda de Dios se me da la oportunidad de marcar muchos goles aquí en esta gran institución. Pues soy rápido, buen juego aéreo y importante, gol. Obviamente las expectativas siempre que empieza una temporada nueva son grandes, en lo personal, en lo grupal. Lo más importante es nosotros mantenernos en las posiciones de arriba del campeonato y es de trabajar día a día para lograrlo. Bueno, soy un defensor con muy buena salida, asistidor, y considero que también en juego aéreo, defensivo y ofensivo, soy muy fuerte. Bueno, esto es un club grande, importante de historia y es de dejar nuestro nombre marcado también en la institución porque es muy importante pasar por la institución y dejar el nombre marcado. No, estoy muy contento por esta oportunidad. Se me da de estar acá. Feliz porque sé que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que estuvo cerca de lograr torneos el semestre pasado, entonces el recibimiento por parte del cuerpo técnico y de los jugadores fue muy bueno. Y bueno, pienso que voy a tratar de hacer lo mejor posible para ayudar a seguir creciendo la institución, que siga creciendo el equipo. Entonces, ojalá podamos lograr cosas importantes también este semestre. Soy un jugador de buen pie, de buenos pases, de hacer goles también, de meter muchas ganas. Entonces, sumando mi trabajo más el de los que llegaron y la base que ya estaba, pienso que el objetivo siempre va a ser conseguir algún título.
que es un gran equipo, una gran institución, que muchos quisieran estar acá. Hoy tenemos el privilegio de estarlo. Venimos con toda la motivación, el deseo de conseguir cosas grandes con este equipo, hacer historia con esta gran institución, y esperemos pues que Dios nos dé la oportunidad de hacerlo. Sin duda, pues la gran entrega, siempre estar al máximo para que este equipo consiga los objetivos, y bueno, esperemos Dios mediante se pueda dar todo lo que el equipo necesite para que consiga resultados y para que la institución esté siempre en alto. No, es una motivación muy grande llegar a un equipo tan grande, valga la redundancia, como lo es Once Caldas. Sabemos el gran trabajo que hicieron el año pasado con el técnico, y bueno, eso lo motiva a uno para unirse a estos proyectos y más de la mano de un gran técnico como lo es el profe Ovar. Mis características siempre han sido iguales: generar un buen fútbol, tratar siempre de dejar mano a mano mis delanteros, obviamente tener sentido de pertenencia con la camisa que represento, como siempre lo he hecho, y bueno, ahora motivado y a la expectativa de poder lograr todos esos objetivos que nos trazamos como grupo. Son muchas cosas, es experiencia, han sido títulos, creo que he crecido mucho como persona, cada cultura de cada país me ha dejado cosas muy positivas, y eso lo ayuda a uno a crecer como persona y dentro de la cancha también como jugador. Entonces son muchas cosas que ahora pienso colocar al servicio del Once Caldas. El equipo, que seguirá dirigido por Alberto Suárez, el Deportes Quindío, también tiene 8 caras nuevas para esta nueva temporada. A pesar de las múltiples críticas a su gestión, el técnico Alberto Suárez continuará al frente del Deportes Quindío para la temporada 2019 y una vez más buscará el anhelado ascenso que devuelva al elenco milagroso a la primera división, tras 7 años de haber perdido la categoría. En el cuadro de Armenia se han contratado 8 jugadores, dentro de los cuales se encuentra el veterano defensor Efraín Cortés, quien empezó su carrera con los cafeteros y ha tenido destacadas participaciones con Millonarios, Deportivo Cali y América, con el que logró el ascenso en el 2016. Al igual que el volante uruguayo Aníbal Hernández, que además en Colombia formó parte del Atlético Huila y en varios equipos de su país. En el frente de ataque se verán las caras nuevas de Henry Hernández, consagrado delantero que tiene el récord de anotar en el fútbol centroamericano, y en Colombia se ha desempeñado en Junior, Cúcuta Deportivo, con el que fue goleador de la Liga, y Alianza Petrolera, entre otros. Además, se unirá el delantero Wilson España, quien consiguió 12 goles en la temporada anterior con el Universitario de Popayán. Y de este mismo equipo llegarán los defensas Brian Ceballos, John Mario Pájaro y Juan Mateo Garavito, así como el volante Jader Quiñones. Y también tenemos todo el deporte de la Feria de Manizales 2019. Con el desarrollo de la Feria de Manizales se dio inicio a la programación deportiva del evento, que ha tenido, como cada año, gran afluencia de público y que se seguirá desarrollando a lo largo de la semana. En el comienzo se ha tenido el baloncesto callejero 3x3 en silla de ruedas, actividades de inclusión que ha contado con la presencia de más de 30 equipos. Muy bueno que nos tengan en cuenta, y que eso es muy bueno para nosotros, para poder salir y es mostrar que nosotros también tenemos capacidades en el deporte y salir adelante en esto. Igualmente se dio inicio al cuadrangular nacional de fútbol femenino en la cancha auxiliar Luis Fernando Montoya y al torneo de fútbol infantil en la cancha de Aranjuez y La Baja Suiza. Dejarnos participar en la Feria de Manizales, también un torneo participativo, y así tener más integridad con otras personas. Siempre tenemos que jugar bien, no importa el resultado, pero que jugar bien. El desafío Superhumanos en la recta del Coliseo y el cuarto de milla en la avenida Kevin Ángel Mejía reunieron más de 5.000 espectadores, y la clásica ciclística de la feria, que se corrió este lunes festivo, también aportó gran número de participantes y espectadores. Además, se desarrolló la competencia de ciclomontañismo al Nevado del Ruiz, que se soportó en la oferta de Manizales como destino de deportes de montaña. Es todo por hoy en el informativo del Eje Cafetero. Nos veremos mañana con mucho más.